Bien, y bueno, decían ustedes que de los 21 que tenían, nomás les quedaron 18. Y bueno, Isaac Pimentel Rivas votó con una sonrisa de oreja a oreja, porque seguramente sabía que esa negociación iba a prosperar, la compra y venta de votos. Isaac Pimentel está con nosotros en la línea telefónica. Cuéntanos, Isaac, que ¿por qué no llegaron a acuerdo tú y Lucía Virginia Mesa Guzmán? Y Virginia Mesa decidió ir de compras por la bancada del PAN y la situación, pues, no fue miércoles de plaza. ¿Qué pasó? No, yo creo que de respeto para la diputada Lucía Mesa Guzmán, es una persona muy trabajadora, muy capaz. No es porque no llegue o no llegue Lucía. La diferencia que ahorita tenemos es por los tiempos. Nosotros queremos que, o creemos que ellos están siguiendo la mesa del Congreso del Estado de Morelos. Creemos oportuno que la cena continuemos nosotros y luego, después de seis meses, ellos vuelvan a retomar la mesa del Congreso. Creo que sería lo más lógico. Es el único obstáculo que tenemos hasta ahorita de quién va primero, si el PRD o el PAN. Bien. El día miércoles ellos decidieron subirlo, considerando que tenían los votos suficientes como para el caso objetivo. Nosotros no podíamos echarnos para atrás porque ya habíamos empeñado la palabra de que era la decisión del Partido Revolucionario Institucional en primer periodo. Yo agradezco a todos mis compañeros que entendieron nuestra postura y vamos a seguir dialogando, tratando de alcanzar consensos con el único propósito de que todos lleguemos unidos y que todos los acuerdos que salgan en el Congreso tengan como objetivo final el bienestar de Morelos. Oye, pero en este momento la alianza que tenías con el PAN se ha roto porque pues Javier Bolaños Aguilar pues se dejó convencer o comprar, dicen algunos, por Lucía Virginia. No, yo estoy respondiendo con el compañero Javier. Yo creo que es una decisión propia. Creo que es un asunto que vamos a platicar con mis compañeros diputados del partido. Espero que esto, o las mejores familias legales, Pablo, esto no nos debe de apasionar tanto. Me da gusto que se demuestra que el Partido Revolucionario Institucional tiene la fuerza suficiente como para frenar la rebelión que pensaron que iban a mayoritear, pero que qué bueno que la cordura, la razón afloró en estos momentos. Vamos a seguir, o voy a tratar de seguir platicando con los compañeros de los distintos grupos parlamentarios y de las distintas fracciones parlamentarias para tratar de llegar a acuerdos y que el único beneficiado no sea el PRD ni el PRI, el único beneficiado sea el Estado de Morelos, donde sus diputados saquen acuerdos unánimes, acuerdos que el único beneficiado sea el Estado. Bien, oye, el PRD está pidiendo un periodo extraordinario para el próximo 8 de agosto para repetir la votación para nombrar a la mesa directiva del Congreso. ¿Hay condiciones para que sea el 8 de agosto o esto se tendrá que consensuar en una fecha diferente? Yo pienso que vamos a platicarlo con los compañeros gobernadores y a tratar de llegar a acuerdo. Esto no se trata de si yo soy más fuerte que tú, esto se trata de llegar a consensos, esto se trata de llegar a acuerdos para bienestar del propio Congreso. Muy bien, diputado. Pues gracias por tomar la llamada. Tengo entendido que va al homenaje luctuoso a don Antonio Riva Palacio López, ¿verdad? Sí, a las 12 del día vamos a estar ahí dando el último adiós a nuestro dirigente moral de los priistas, a nuestro gobernador, ex gobernador, perdón, y es un duro golpe para todos los priistas, pero que muestra el día de ahora, vamos a estar teniéndoles en guardia, teniéndoles honores a nuestro tan querido Antonio Riva Palacio López. Muy bien, diputado, gracias por tomar la llamada y un abrazo solidario. Gracias, buenos días. Hasta luego, buen día, un abrazo a todos tus radioescuchas. Gracias, buen día. Es el diputado Isaac Pimentel Rivas, coordinador del grupo parlamentario del PRI. Una pausa, regresamos con más.